Bendiciones, bienvenido sea una vez más a tu programa con el ministerio lleno del Espíritu Santo y Fuego y tu programa que te conecta con el cielo. Gloria a Dios, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a toda nuestra radio audiencia que nos escucha a través de la voz de un remanente, gloria a Dios a través de la plataforma de YouTube, de Facebook. Le damos la bienvenida a este, una vez más, a este programa que el Señor nos concede estar delante de ustedes. Amén. Y queremos de una vez saludar a los pastores Rubén, Rivera, que nos están viendo a través de las redes. Son más que bienvenidos. Estamos más que gozosos que ustedes estén ahí conectados y a cada uno de los que están conectados, la hermana Vicky, Alejandro, y los que se están conectando también, bienvenido a un día más que el Señor nos entrega, a un día más que el Señor nos da. Estamos gozosos, estamos felices. También queremos saludar a nuestros padres, a los pastores Octavio Acenjo, que día a día están conectados todos los jueves a través de la voz de un remanente. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Gloria Así a Dios. Así es. Y si aún no te has suscrito, suscríbete a la voz de un unremanente.com. Puedes seguirnos también a través de YouTube. Puedes también contactarnos a través de los Pastores Acenjo en Facebook y a través de Ministerio Lleno del Espíritu Santo y Fuego. Amén. Estamos gozosos, estamos contentos. Así que vamos a compartir, vamos a comenzar a compartir este programa. Hay una palabra bien poderosa, hay una palabra fresca que ha salido del trono de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Así, el Espíritu Santo nos ha dado como tema el vínculo perfecto. Gloria a Dios, ha ministrado fuertemente a nuestro Espíritu. Gloria a Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a proyectarlo así como Él nos lo ha ministrado. Amén. Amén. Queremos saludar también a nuestro hermano Jesús García que se, también se conectó al profeta Jesús García bendiciones bendiciones también para, tu, para su hermana, su amada esposa, esposa y la sus hijos Elba, amén. gloria a Dios así que mi esposa vamos a este día vamos a dar los números de teléfono si ya lo tiene a mano si lo tiene disponible los números de teléfono para nosotros estar orando oramos todos los martes y también oramos los viernes a las 5am. Amén. La, el número de teléfono de la línea de oración en conferencia, gloria al nombre de Jesucristo, eh, le va a aparecer brevemente en pantalla, pero lo voy a anunciar para aquellos también que quieran tomar notas. Amén. Amén. Los martes y los viernes estamos... Fielmente, todos los martes, todos los viernes, orando, clamando, intercediendo. El martes fue un día, una oración poderosa, Pastor Richard. El Espíritu Santo se glorificó y, y nos llenó. Amén. Todo lo que estuvimos ahí presentes a través de las líneas, Gloria a Dios, el Espíritu Santo rebosó nuestra copa, Gloria a Dios. Si tú quieres que tu copa sea rebosada, conéctate con nosotros todos los martes y todos los viernes de, a las 5 de la mañana, y los números a marcar, Gloria al nombre de Jesucristo Amén. Son los están los números, en pastora? pantalla. Es el 716-293-9735 Luego vas a marcar el seis cero cinco cuatro siete dos cinco cinco cero cinco. Luego nos pide una clave. La clave es 218645. Gloria al nombre de Jesucristo. Los martes y los viernes estamos ahí fielmente orando, clamando, intercediendo al Padre por las naciones, por los matrimonios, por las finanzas, Amén. por el mundo. Amén. Así es. A lo que Dios nos ha llamado a nosotros, orar los unos por los otros, Amén. Sin, cesar, sin cesar en todo tiempo y en toda hora. Amén. Nosotros somos los que tenemos que ponernos a la brecha por ese pueblo que está allá. Amén. Nosotros tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que buscar presencia para nosotros poder impartir y poder y poder dar a los que están viéndonos a través de las redes. Amén. Gloria al Amén. nombre de Jesucristo. Pero también, pastora, tú tienes otro anuncio. También relación... tengo, tenemos el ayuno. Amén. Tenemos un ayuno a principio de año. Gloria al nombre de Jesucristo. Eh, Primicias de ayuno en oración y adoración. Gloria al nombre del Señor. Eh, este año, a principio de año, empezamos el 6 de enero y terminamos el 26. Mm. 21 días de ayuno en la presencia, buscando el rostro del Señor, clamando, gimiendo, intercediendo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos días? 21 días de ayuno. Wow. ¿Y cuándo comenzamos? El 6 de enero y terminamos el 26, les invitamos a todas aquella persona, ¿verdad Pastor Richard? Amén, amén, todo el que quiera ser partícipe de este ayuno, todo el que quiera unirse a este ayuno, son más que bienvenidos, vamos a estar cada uno de nosotros orando por las naciones, vamos a estar orando por el continente, vamos a estar orando por la paz mundial, vamos a estar orando por muchas cosas, vamos a estar orando por la liberación, vamos a estar orando por finanzas, son muchos los propósitos que Dios ha puesto para este ayuno. Sí, el Señor, el Espíritu Santo me ha estado dirigiendo. Eh, con ese ayuno y vamos a estar orando los 21 días del ayuno, la línea de oración en conferencia va a estar abierta, que los 21 días de ayuno vamos a estar orando en la madrugada y presentando porque cada día, Pastor Richard, vamos a estar orando por presentando algo diferente. No es que los 21 días vamos a presentar el matrimonio y la finanza, no, no. no cada día vamos a presentar algo diferente, va a ser un propósito diferente. Wow. Es un rompimiento. Es un rompimiento que el Señor va a hacer, así que todo aquella por toda aquella persona, Pastor Richard, que tienen eh, que hacen, eh, que anotan en una libreta la, la, las cosas que quieren eh, obtener en el 2019. Anota la gloria a Dios y vamos a ponerla en las manos del Señor. Vamos a poner nuestros sueños, Amén. nuestras metas, gloria al nombre del Señor, en las manos de Él para que sea Él el que nos dirija, nos abra puerta, gloria al nombre del Señor. Sí, porque ya estamos terminando el 2018. Amén. Hay muchas metas que tal vez usted escribió, yo he escrito también y no hemos visto cumplidas, pero yo sé que en el 2019 nosotros la vamos a ver cumplida y eso es lo que queremos. Escribe, coge una nota, una libreta y escribe lo que tú quieres que Dios comience a hacer, algo diferente, algo nuevo. ¿Cuáles son las metas que tú no pudiste cumplir en este 2018 que tú quieres que se cumpla en el 2019? Amén. Esas son las metas que Dios quiere que tú y yo traigamos al altar. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que este ayuno, en este ayuno va a haber rompimiento, en este ayuno va a haber milagro, en este ayuno va a haber sanidad, en Amén. este ayuno, aleluya, los cielos se van a abrir, se van a abrir. Amén. En este ayuno, Amén. yo lo siento en el espíritu, en el espíritu de Dios, en este ayuno, en este ayuno va a haber libertad, va a haber gozo, va a haber paz en el nombre poderoso de Jesús. Así que comparte todo el que quiera unirse a partir de enero, 21 días de ayuno y oración. Amén, el flyer lo vamos a estar enviando ya de, de esta noche a mañana, vamos a apostar el, el flyer en Facebook, Gloria a Dios, y ahí van a estar los números de teléfono, que cualquier pregunta pueden contactarnos amen. amén amén así que vamos a estar orando en esta noche yo sé que Dios va a estar haciendo algo Inusual en este día. Aleluya. Yo sé que hay una palabra que viene totalmente fresca. Hay una palabra fresca, como lo dice el tema de esta noche: el vínculo perfecto. Aleluya, Gloria, Gloria a Dios. Jesús. Yo no sé qué tú entiendes por ese tema, el vínculo perfecto, pero déjame decirte que cuando tú estás Aleluya, en la hora Gloria perfecta Gloria o con la persona perfecta, Aleluya. algo Aleluya. tiene que suceder de parte de Dios. Y Aleluya. eso es lo que te traemos para esta noche: el vínculo perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Sí, Jesús. Señor. Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, mira cada persona que se está sí, conectando, señor. Padre, mira cada amigo, cada persona, cada hermano, Padre, sí, que está, Espíritu Padre, pasando Santo. por una necesidad, que está pasando por algún oh, dolor, sí, por alguna Espíritu angustia, Santo. Padre, que ha perdido, Padre, tal vez un ser querido, mi Rey, yo te pido, sí, Padre, señor. que seas tú, Padre, obrando, Padre, que seas tú Jesús. tratando, Padre, con cada uno de ellos, Padre, el Espíritu de de Santo de Dios, yo te pido, Padre, que tú tengas, Padre, oh, wey, sí, que tú le salga Santo. el encuentro a ellos, Padre, en el nombre tuyo, Espíritu Santo de Dios, sí, reprendemos, Padre, todo espíritu de muerte, Padre, reprendemos todo de espíritu Jesús. de su sequedad, reprendemos todo espíritu de egoísmo, el reprendemos de todo espíritu de envidia, reprendemos en todo espíritu de, de muerte. Jesús. Ahora, en el nombre poderoso el nombre de Jesús, todo de Jesús. lo que Jesús. te hace la guerra ahora se va, sal fuera, en sale fuera, Jesús, sale fuera, tomarosa. en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de, Jesús. de Dios, que seas tú Espíritus. trayendo la paz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias por los milagros, sí, gracias señor. por la sanidad, Padre. Amén, gracias sí, por las liberaciones, gracia, gracias, gracias por la sacama, finanza, sacama, Padre. Sacama. Gracias, Padre, por la ventana de los cielos oh, que tú abres shit, a favor sacama. de tus hijos, Caca, mi Rey. Sacama. En el nombre poderoso de Jesús, en Espíritu de Santo de Jesús. Dios, gracias gracias, Espíritu gracias por la familia gracias por la restauración de sí, la familia Señor. Padre en el nombre poderoso el nombre de, de, Jesús. de Jesús mira Padre esta palabra Padre que vamos Padre a exponer ahora Padre sí, que Jesús. vamos a traer Padre que caiga Padre en ay 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 Padre que cargue en sitio fértil en tierra fértil Padre sí. y que den fruto Padre en el nombre poderoso de Jesús Aleluya. Señor Jesús gracias, gracias Padre porque yo sé que está hecho gracias Aleluya. Espíritu Santo de Dios porque tú pones Padre la palabra Padre que oh, nosotros sí, tenemos Señor. Padre que soltar que tenemos que Hablar, nombre Padre, nombre a través Jesús. de estos micrófonos, Padre, en el nombre, en el nombre poderoso de Jesús. de Jesús, gracias Señor Jesús, en aleluya. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria gracias, a Jesús. gracias por la paz, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de, Santo de Jesús, de Dios. aleluya, tuyo, gloria Jesús. a Dios. Eh, todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos ven, gloria a Dios, pueden Ir con nosotros a la palabra. Vamos a estar leyendo. Gloria al nombre de Jesucristo en primera de Corintio 13. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar los, leyendo los primeros tres versículos. Gloria a Dios. Eh, el tema, eh, la palabra que se asocia al tema de esta noche, que el vínculo perfecto. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, te doy gracia por tu palabra que es pura, santa, bendita y verdadera. Señor, tu palabra que cumple el propósito por el cual Señor tú la envía. Tu palabra que es Espíritu, tu palabra que es verdad. Tu palabra, mi Cristo, que penetra hasta los tuétanos hasta los huesos y discierne los pensamientos. Tu palabra, Rey de Gloria, te damos gracia por ella en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, Gloria a Dios. Jesús. Así que vamos a comenzar el tema. Vamos a comenzar qué es un vínculo, pastora, gloria a Dios. Vamos a comenzar definiendo cuál es el significado de un vínculo, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, el vínculo es una relación que se establece en dos personas. Gloria a Dios, así es. Sí. El vínculo es una relación que se establece en dos personas. ¿Y cuál es el sinónimo de vínculo que estuvimos buscando? Gloria al nombre del Señor. El sinónimo de un vínculo es un lazo, es una alianza. Gloria al nombre de, del Señor. Es una, es una alianza, es una unión. Y hay diferentes tipos de vínculo. Gloria a Dios. Tenemos el. Muchos tipos de vínculo, pero vamos a estar mencionando solo algunos. Tenemos vínculo matrimonial, tenemos vínculo social, vínculo familiar, vínculo religioso, gloria al nombre del Señor. Amén, así es. Dice la palabra en Colosense, gloria al nombre del Señor, en Colosense 3.14, por encima de todas, de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Amén. El vínculo perfecto, gloria a Dios. ¿Qué significa vístanse, vestirse? Vestirse es cubrirse, es llenarse, es adornarse, es bañarse, gloria al nombre del Señor. ¿Y de qué no vamos a bañar? ¿De qué no vamos a cubrir? Del vínculo perfecto que es el amor. ¿Y quién es el amor? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Gloria a Dios. Pero estuve buscando, Pastor Richard, y supuestamente el diccionario, el amor es un sentimiento. De vivo afecto que se inclina hacia una persona o una cosa. Es un sentimiento, es una intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida. Gloria a Dios. Pero entonces, el diccionario general me da el significado de qué es amor, pero el, la palabra me da otro significado de qué es y quién es amor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque dice la palabra en Primera de Juan, si puede buscar, Pastor Richard, Primera de Juan 4, 8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, así es. Dios es amor. Y no hay nada en esta tierra que esté por encima de Dios. Aleluya. Amén. No hay nada, no hay esposo, no hay esposa, no hay hijo, no hay hermano, nada está por encima del amor de Dios. Amén. Que es único, es perfecto. Aleluya. Por eso es el tema de este día. El vínculo perfecto. Gloria a Dios. Y los primeros puntos que usted estaba, pastora, que usted estaba leyendo que queremos en este día, es el punto de, del matrimonio. Amén. Gloria a, vínculo a Dios. Vínculo familiar. El vínculo matrimonial. Matrimonial. Vemos como muchas veces. Nosotros nos casamos o muchas veces nosotros vemos o buscamos una persona o una pareja por el físico. Características. Las características de que esa persona. Y muchas veces vemos también que no le pedimos la dirección a Dios. Amén. Son dos factores. Lo estamos viendo nosotros físicamente y también no nos dejamos llevar de lo que Dios quiere darnos. Vemos Dios tal vez nos quiere dar otra cosa, pero nosotros elegimos otra cosa porque estamos viendo con nuestros ojos. Lo que nosotros queremos dar. Amén. A nuestro cuerpo, uh -huh. a nuestra mirada. Amén. Pero cuando hacemos eso, nosotros creemos que nosotros nos estamos uniendo a esa persona. Y ha sido la persona adecuada la que Dios quiere indicada, para nuestra vida. Sí. Que ha sido la persona indicada. Y nosotros pensamos Jesús. que es para todo el tiempo, que es para toda la vida. Pensamos que ese vínculo, ese vínculo que hemos formado ha sido para siempre. Número uno, no sé si tú le pidiste dirección al Espíritu Santo de Dios. Amén. Número dos, no sé si te dejaste llevar por las emociones. Porque si no hiciste ninguna de estas dos, por eso fue que ese vínculo, ese vínculo no permaneció. Gloria a Dios. Porque porque fuiste tú que lo hiciste con tus, por tus emociones. Gloria a Jesús. Vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial es el vínculo de la familia. Cuando tú tienes un matrimonio y ya tú estás formando una familia. Pero decepcionadamente, Gloria a Jesús. muchas veces le permitimos al enemigo que él entra en nuestra familia. Gloria y el enemigo solamente viene a dividir. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. Nosotros no le permitimos a Dios que Él haga como Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué estamos hablando del vínculo perfecto? Porque Gloria cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo que no está tiene que estar. Todo Gloria lo que no se veía tiene que verse. porque Porque tú pusiste al Espíritu Aleluya. Santo de Dios en primer lugar, en primer puesto. Y cuando Dios es el centro de tu casa, todo tiene que marchar bien. Pero cuando Dios no es el centro del, del hogar, ay, 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 déjame decirte que las cosas no van marchando bien. Y eso es lo que pasa. Nos casamos creyendo que va a ser para toda la vida. Creemos que ya hemos formado una familia. Creemos que ya tenemos un núcleo hecho. Creemos que ya establecimos un vínculo perfecto. Pero, porque en todo hay un pero. Gloria a Jesús. Viene una traición. Viene un dolor. Algo sucede. Algo pasa. Y nos damos cuenta que ese no era el vínculo perfecto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí no estaba Dios Aleluya Cuando Dios no está, no hay vínculo perfecto También lo podemos sostener, también lo podemos dar por testimonio Aleluya. Es cuando tú haces un vínculo de amistad Aleluya Hay personas que yo dicen, mira tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Que no seamos hermanos de sangre, somos más que hermanos Hasta la muerte estamos juntos Aleluya Porque yo he escuchado eso de muchas personas Amén somos amigos y tú lo ves que ellos van caminando, van caminando de un lugar a otro, van creciendo, van creciendo y esas dos personas están ahí juntas lo que como pasa, un y dedo. Lo que pasa es que el cuando Dios no está, el amor en entre nosotros, Pastor, es limitado. Amén. Es un hasta. Gloria a hasta al nombre un Hasta un hasta, esa es la palabra. Hasta un hasta y así mismo hoy vemos como esos dos jóvenes van creciendo, van creciendo, van creciendo. Todo está bien, pero hasta que sucede algo Gloria a Jesús. vemos cómo se separan vemos como uno mismo se queda asombrado uno dice Dios mío por esos dos muchachitos eran como hermanos ellos se trataban se amaban se cuidaban uno al otro hasta Amén. como si fueran hermanos de sangre pero había un vínculo perfecto ahí ellos pensaban que era perfecto pero hasta que sucedió algo hasta que provocó algo hasta que pasó algo Gloria a Dios y cuando pasa ese algo esa relación se rompe ahí vemos que ahí no está Dios Amén que ese no es el amor de Dios No, eso es físico Eso es algo ficticio Eso es algo que no es duradero Eso es algo que momentáneo. no es verdadero Eso es momentáneo gloria al Y eso es lo que Señor. pasa con ese tipo de amistad Y hasta el sol de hoy Después tú no ves más nunca esas dos personas Juntas como estaban tratándose ellos Que son sentimientos Son atracciones Gloria al nombre de Amén. Jesucristo También el Espíritu Santo me estaba trayendo a mi espíritu Cuando el profeta Samuel el Señor lo mandó a, él, a, a ungir a un hijo de, de, de Isaí, gloria al nombre mm -hmm. del Señor. Amén. Que lo, a los que se le presentaban, Él quería ungirlo por su apariencia. Amén, así es. Por cómo se veía, por cómo Él lo veía delante de Él, gloria al nombre del Señor. Eh. ¿Ma Dios qué veía? Mm. Su corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es. Porque no es lo que nosotros sí. podamos ver por fuera, es lo que la persona tenga dentro de su corazón. Sí. Porque, ¿qué dice que el, eh, David tenía el corazón conforme a quién? Conforme al mismo Dios. Sí, Era el sí, mismo Dios en David, gloria a Dios. Sí. En el corazón de David. Adoro al nombre del Señor. Sí. Amén, así es. Y por eso, muchos de nosotros hay muchos fracasos. Muchos Amén. fracasos en los matrimonios, muchos fracasos, Pastor Richard, en los ministerios. Gloria al nombre del Señor. Porque Amén. hay mucha confianza por, la, por la, la persona, por cómo Dios te usa. Estamos mirando por cómo Dios usa a la persona, no estamos mirando al Dios que lo Amén. usa. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo los dones. Estamos viendo cómo Dios está usando a ese hermano, a ese pastor, a ese, a ese profeta. Estamos viendo cómo Dios se está glorificando. Amén. Y nos estamos llevando de las apariencias, pero no nos estamos llevando de quién es que está provocando, quién es que está usando a ese pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso es que sucede tanta cosa aún, amada esposa, en los mismos ministerios, en lo pastoral, en las mismas iglesias. Aleluya. Como nosotros también hacemos un vínculo con muchos hermanos dentro de la iglesia. Gloria a Jesús. Y nos decimos nos amamos. Te quiero en el amor de Cristo. Tú eres más que mi hermana. Gracias por estar ahí en esos momentos difíciles. Gracias por ser mi, mi soporte. Gracias por ser mi man, mi madre espiritual, mi padre espiritual. So, vemos Gloria que hay un Jesús. vínculo, vemos que hay un vínculo. Pero eso es lo que usted dijo anteriormente. Hasta todavía. Porque Gloria ese no es el vínculo perfecto. El único vínculo perfecto es el Dios. El único vínculo perfecto es Cristo Jesús. Es el único perfecto. ¿Por qué? Porque dice, maldito el hombre que cree en el hombre. ¡Aleven. El hombre siempre va a fallar. El hombre siempre va a mentir, el hombre siempre nos va a traicionar, porque siempre llegarán traiciones, siempre llegarán mentiras que querrán opagar, opagar lo que Dios ha dicho para nosotros. Jesús. Y van a querer romper, van a querer destruir el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, aleluya, porque es la palabra que lo dice. Alelucia. No es Richard que lo dice. ¿Qué Gloria vínculo Dios. Se estamos formando? ¿A dónde estamos nosotros poniendo nuestra confianza? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en el hombre? ¿Estamos Alelucia. poniendo nuestra confianza en un carro? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en un, en un presidente? ¿Dónde tú estás poniendo tu confianza? ¿Cuál Gloria es el vínculo que te está trayendo? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes aún todavía? Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria oh, gracias, Dios. Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios 13:13, ahora pues permanecen esas tres virtudes, mm. la fe, la esperanza y el amor. Aleluya. Pero lo más excelente de ellas es el amor. Repite, Gloria bien. al nombre del Señor. Ahora pues permanecen esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos tener fe. Mm. Gloria a Dios, podemos tener esperanza. Gloria a Dios. Pero si tú no tienes amor, si tú y yo no tenemos amor, si tú y yo no tenemos a Dios, gloria mm. a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor, así es. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo no habla, gloria a Dios, de estas tres virtudes. Mm. Que procuremos llevarla, que procuremos tenerla, pero que procuremos excelentemente tener que no... Gloria al nombre del Señor, que sea el amor la que permanezca, la mayor de ellas sea el amor, sea Dios en nosotros. Entonces me quiere dejar dicho, pastora, que no importa que, que uno hable en lengua, no importa que Dios te use en lo profético, no importa que Dios te dé visiones, te dio sueños, si no hay amor, para nada sirve. Aleluya. Amén. Para nada sirve. Amén. No importa la lengua, no importa cómo Dios te use, no importa los talentos, no importa los dones. Si tú no tienes amor, para nada sirve eso. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que sembrar, eso es lo que tú y yo tenemos que dar. Amor al prójimo, porque eso es lo que dice el mandamiento. ¿Qué mandamiento lo dice? Dice mm. eh, Mateo 22.37 Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu arma, con toda tu fuerza es el primer mandamiento Amén. con ley y a tu prójimo como a ti mismo que es el segundo mandamiento Ay, con ley el prójimo gloria, al prójimo al prójimo como a ti mismo cuánto cuesta eso amar al prójimo como a nosotros gloria al nombre del Aleluya. señor pero yo sé que dios le está hablando a alguien hoy en esta noche yo sé que el gloria espíritu santo de dios le está hablando a alguien esta noche tal vez el amor hacia tu hermano tú lo has perdido o tal vez se ha debilitado un poco tal vez el amor tuyo hacia tu persona hacia tu pareja hacia tu esposa hacia tu, pareja, hacia tu, esposo, hacia tu pastor, hacia tu amigo, hacia tu hermano, tal vez se ha debilitado, debilitado un poco, pero déjame decirte que en esta noche en el nombre poderoso de Jesús, nosotros declaramos que ese amor vuelve otra vez, aleluya. oye, ay, 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 déjame Gloria decirte de que Jesús. si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, tú tienes que amar a tu prójimo, no importa las veces que él te ha dado por ay, 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 eh, puñaladas por detrás, no importa Gloria las veces que él se ha levantado en contra tuya, déjame decirte que tú tienes que perdonarlo y tienes que amarlo, porque Amén. ahí es que se da cuenta cuando es el verdadero Cristianos, y cuando somos verdaderamente hijos de Dios, nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Como es que solamente tenemos que ayudar al prójimo con oración. Si sí, es verdad, tenemos Gloria que ayudarlo con oración, pero también tenemos que ayudarlo en lo físico, también tenemos que ayudarlo en lo espiritual, también tenemos que ayudarlo en lo material. No, no es posible como es cuando tú ves alguna persona por ahí que está pidiendo Gloria a Dios y tú lo ves que tienen hambre, que tienen necesidad, y te toca la ventana. Deme algo de comer, o denme un dólar, denme un peso. Nosotros ni le, muchas veces ni le bajamos la ventana, ni le damos ama, no le damos nada. A Dios. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el evangelio que predicamos? ¿Cuál es la vida que nosotros vivimos aquí? Si eso fue lo que Cristo nos mandó: dar amor, Amén. amor por el prójimo, preocuparnos por el prójimo, velar por el prójimo, cuidar al prójimo. Amén. Al prójimo. Ah, eso fue lo que nos mandó Dios, Amén. a cada uno de nosotros. Amén, el, el amor requiere sacrificio y entrega, Pastor Richard. Asimismo como Dios dio a su único hijo por amor a nosotros, gloria a Dios, así Él requiere de nosotros sacrificio y entrega, gloria al nombre del Señor. Dios requiere de nosotros que nos sacrifiquemos por el prójimo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque dice la palabra en Corintio, gloria a Dios, Corintio 4. Eh, eh, estuve comentando esta palabra que el Espíritu Santo ministró mucho mi espíritu, gloria mm. a Dios, y la busqué en varias versiones. Y, y esta fue una de las versiones que, que oh, catana, más me impactó, Dios mío. Que dice: el amor es paciente y bondadoso. ¿Quién es el amor? Es Dios. Dios. Dios es paciente y Dios es bondadoso. Si tú y yo decimos tener a Dios, gloria a Dios, y decimos amar a un hermano, decimos amar a nuestro prójimo, somos pacientes y somos bondadosos. Sí. Gloria a Dios. Si tú y yo decimos tener amor y tener a Dios en nuestro corazón, no puede existir el celo, ni puede existir el orgullo, porque dice que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, mm, ni ofensivo. Gloria al nombre del Señor. Dios no es orgulloso. Gloria al nombre del Señor. Dios no es ofensivo. Adoro al nombre de el Cristo. Dios no exige las cosas que se hagan a su manera. El amor no exige, gloria a Dios. Dice que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas. Pastor Richard, cuando uno ama y tiene el amor verdaderamente de Cristo en nuestros corazones y Cristo vive en nosotros como dijo el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al nombre del Señor. No guarda un registro de lo que la otra uh -huh. persona me haga, porque Jesucristo, el Dios Todopoderoso, no guarda un registro de nuestros pecados. Después que tú vienes y te arrepientes, gloria a Dios, esos pecados son borrados. Amén, Dice su palabra que aunque nuestro pecado fuera rojo como el escarnecí, Él lo haría blanco como la blanca lana, gloria al nombre del de Señor. Lucha. Él nos lleva a un registro de las ofensas, gloria al nombre del Señor. Por eso si tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazones, no podemos ten guardarle rencor al hermano, a la hermana. Amén. No podemos guardarle rencor a aquel que se levante en contra tuyo diciendo un falso testimonio. No podemos guardarle rencor ni pagarle con la misma moneda a aquel gloria al nombre del Señor que el enemigo use para llevarte la contraria, para empujarte a que caiga. Porque dice la palabra del Señor, me empujaste con violencia para que cayere, pero me ayudó. Sí. Jehová, Aleluya. gloria al nombre del Señor, Aleluya. por eso con es que nuestra confianza debe estar mm. en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo, gloria al nombre del Señor, que es Dios Todopoderoso, que es el vínculo Perfecto, Aleluya. gloria a Dios El amor de Dios es el vínculo Perfecto, Dios no Falla, Dios no tiene sombra De variación, mm -mm. Dios te va a amar Tú le sirva o no le sirva Dios te va a amar Tú le crea o no le crea Dios te va a amar, gloria al nombre De Jesucristo, sea su hijo O sea solo una criatura Gloria a Dios, Dios te va a amar Dice la palabra del Señor Que Él no hace asesor de Amén, persona así mm. gloria al nombre del señor Aleluya. él no hace asesión de persona y sigo gloria a dios en primera de corintios 13 gloria a dios dice que él no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor no se alegra de la injusticia. El amor no se alegra, gloria al nombre del Señor, cuando tú estás pasando situaciones que no debería de pasar, gloria al nombre del Señor. Así es. Dios no se alegra. Mm -mm. Por eso mismo que estamos hablando, pastora, gloria a Dios del vínculo perfecto, porque tal vez en alguna etapa de nuestra vida, tal vez alguna persona, algún amigo, algún hermano que nos está viendo o nos va a ver a través de la red, a través del video, puede ser que algún día ellos fueron traicionados, puede ser que algún día alguna molestia algún dolor algún resentimiento algo pasó algo provocó y lo desenfocó o lo sacó de esa persona que tenía al lado pero eso es lo bueno cuando nosotros tenemos el amor perfecto que es Cristo Jesús Aleluya. cuando Cristo Jesús es el que vive en nosotros cuando nosotros sabemos que nosotros vivimos para Él y por Él solamente Amén. y cuando ese vínculo perfecto está en nosotros nosotros sabemos quién es que nos ha llamado nosotros sabemos quién es que nos ha enviado nosotros sabemos quién es que nos, enviado, es que nos está levantando y quién es que que nos seguirá dando la mano porque porque hay un vínculo perfecto y nosotros estamos creyendo y estamos confiando que cuando él lo dijo él lo hará porque él no es dios de hijo de hombre para mentir no hombre para mentir ni hijo de hombre para aleluya y a ese a dios. dios que tú y yo tenemos que creerle el hombre te puede mentir amén el hombre te puede traicionar el hombre falla el sí. hombre falla el hombre aún desde la creación gloria a dios desde adán gloria vemos a como el pecado ya está viniendo pero más sin embargo, qué bueno es Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno es Cristo Jesús que siempre nos sostiene. Amén. Qué bueno es Cristo Jesús que siempre nos da un empujoncito. Aleluya. Cuando Él ve que nosotros no queremos desenfocar o Cristo no queremos Santo. salir del propósito de Dios, Él nos vuelve a empujar otra vez de nuevo a, a su camino, a sus manos, a sus redes. Porque eso es lo que Él quiere. Que tú y yo siempre estemos en ese vínculo perfecto. Y cuando tú y yo estamos en el vínculo perfecto, nosotros lo que vamos a dar es paz, amor, Aleluya. gozo. Porque eso es... Eso es lo que Dios está en cada uno Amén. de nosotros. Eso es lo que es un cristiano. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a la otra persona, a lo demás. El gozo de Jehová. La paz de Jehová. Amén. Me gusta, pastor, el versículo 7 que dice que el amor nunca se da por vencido. Dios no se da por vencido. Dios siempre sigue tocando la puerta de tu corazón. Gloria Amén. al nombre del Señor. Él espera. Gloria a Dios. Y hay un tiempo perfecto. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Él sigue. Por eso nosotros no podemos darnos por vencido. Gloria al nombre del Señor. Si tu esposa no le sirve al Señor y tú tienes ese amor de Dios en tu corazón, no te dé por vencido. Aleluya. Ese amor que Dios ha puesto en ti no puede darse por vencido. Gloria a Dios. Si tus hijos no le sirven al Señor, adora el nombre del Señor. Y Dios ha puesto ese amor en ti, gloria al nombre del Señor. Amén. Ha puesto ese amor en tu corazón. Ese amor no se dará por vencido. Aleluya. Ese amor va a triunfar. Amén. Ese amor va a esperar el tiempo que sea que tus amén. hijos vengan a los pies de Cristo. Gloria amén, al nombre amén, del amén. Señor. Igualmente, aquellas esposas o aquellos esposos que su esposo no les sirve. Si ustedes le sirven al Señor, gloria al nombre del Señor. Y el Señor ha puesto su amor en su corazón. Dice su palabra que el amor, gloria a Dios, no se da por vencido. El amor no pierde la fe. El amor nunca deja de ser. Gloria al nombre del Señor. Mm, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice que la profecía, el hablar en idioma desconocido y el conocimiento especial se volverán inútil. Pero el amor durará para siempre. El amor, siempre, el amor Dios. de Dios durará para siempre. ¿Por qué, Pastor mm. Richard? Porque Dios es amor Amén. y Él es eterno. Gloria al nombre del Señor. Mm. Por eso es que durará para siempre. No tiene límite. Mm. No tiene barrera. No tiene frontera. Así tiene que ser ese amor en nosotros. Amén. Del uno para el otro. Aleluya. Así tiene que ser el amor. Aleluya. Si tú y yo no llamamos ser cristiano, si tú y yo nos llamamos ser hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor, Aleluya. gloria al nombre de Jesús, que aquel que no ha conocido a Dios, gloria al nombre del Señor, Aleluya. no puede decir que tiene amor, porque Dios es amor. Dios es amor. Así Él es Aleluya. amor. Aleluya. Si tú conoces a Dios. Gloria al nombre del Señor, el amor de Dios habita en tu corazón. Pero si tú no conoces a Dios, si tú no tienes ese amor, si tú no tienes ese vínculo perfecto, nosotros te invitamos esta noche a que conozca ese amor, a que conozca ese vínculo perfecto que solo lo da el amor de Dios. Aleluya, así es. Pastora, primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aleluya. Aleluya. O sea, el todo aquel que ama ha nacido de Dios. El que no ama no viene de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre Santo del Señor. Dios. Tenemos que amar. El que no ama que no viene de Dios mm. ni conoce a Dios. Aleluya. Yo no sé a cuánta persona en este momento se Aleluya. le ha perdido el amar al prójimo. Aleluya. Pero déjame decirte que tiene que comenzar a amar. Ama tenemos, a tu esposa. Amén. Ama a tus hijos. Ama a tu pastor. Ama a tus líderes. Ama a tus vecinos. A todos nosotros tenemos que amarle. Tú y yo te, somos los reflejos. Tú y yo somos la esencia, tú y yo somos, ay, alea, raba Tú y yo somos, ay, 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 a quien Dios ha posicionado aquí en la tierra. Y si Dios te posicionó a ti y me ha posicionado aquí a mí en esta tierra para que tú y yo aprendamos a amar a uno a otro. A no, no es a un grupito, Aleluya. no es a un grupito. Es a todos que tenemos que amar. Aún a nuestros propios enemigos. Nosotros tenemos que amar. Dice la palabra de Dios. Es tiempo de volver. Es tiempo de renacer. Es tiempo de traer de vuelta. Ay, 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 ay ese verdadero amor en la casa en la familia en el hogar en la calle en el trabajo donde quiera que tú y yo estemos tú y yo tenemos que reflejar a cristo Gloria tú y yo tenemos jesús. que predicar la palabra de dios tú y yo tenemos que salir a la calle a predicar el evangelio porque ese es el verdadero amor de dios tú y yo tenemos que tener un vínculo perfecto con cristo jesús aleluya. tenemos que vivirlo tenemos que creerlo tenemos que hacerlo aleluya el vínculo de adorar a Dios, el vínculo de creer que Dios existe, el vínculo de hacer aleluya y el doble poderoso de Jesús. Gloria Espíritu Santo de Dios, gracias. Gloria a Dios. Pastor Richard, el Espíritu Santo me ministraba esta mañana, gloria a Dios, que nosotros mm. tenemos que creer la palabra. Dice la palabra en Efesios 6, gloria al nombre del Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre gloria al nombre de Jesucristo y esa es una de las cosas que está matando tanto al pueblo de Dios como aquellos que no tienen a Cristo que estamos mirando a la persona no estamos mirando a aquel que está detrás de la persona Así que es. está operando detrás de la persona y por eso el amor de, de Dios en nosotros no puede fluir mm. por eso no podemos dar el amor de Dios como dice la palabra que demos el amor de Dios predícalo, predícalo. gloria al nombre del Señor porque estamos viendo el hermano la hermana que se está levantando mm. en contra de nosotros, estamos viendo el hermano, la hermana que está hablando, estamos viendo, gloria a Dios, el hijo que es rebelde, estamos viendo, gloria al nombre de Jesucristo, el amiga, el amigo que está hablando detrás de nosotros, gloria al nombre del Señor. Estamos viendo el esposo que no le sirve a Dios como nosotros quisiéramos que le sirve. No estamos mirando a Satanás y a los demonios obrando, gloria sí. a Dios, haciéndonos la guerra a través de ellos. Pero si nosotros miráramos al Cristo de la Gloria, en cada uno de ellos lo mira con amor. Amén. Así es. Porque dice la palabra del Señor, cómo dice que me ama, mm. cómo dice que amas a quien no ves. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mm. Y aborrece a tu hermano que mm. ve, gloria al nombre de Jesucristo. Adoro Aleluya. al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios a un ser a un ser que no vemos, gloria al nombre Amén. del Señor, y al hermano y a la hermana que está a nuestro lado no amamos? Aleluya. Amén. Poderoso eres tú. Gloria al nombre gloria de Jesucristo. Mm. Tenemos que dejar de mirar, gloria al nombre del Señor, la, la, las debilidades. Gloria al nombre del Señor, de, del otro ser humano, de nuestros familiares, de nuestros allegados, de nuestros seres queridos. Porque somos seres humanos imperfectos. El único perfecto es Jesucristo. Gloria Dale. al nombre Amén. del Señor. Nosotros los seres humanos vamos a cometer fallas, errores. Gloria al nombre del Señor. Pero el único, gloria a Dios, que puede enderezar. Gloria a Dios es Jesucristo. Amén. El amor es. de Dios. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de fallas. El amor cubre multitud de pecados, gloria al nombre del Señor. Tenemos que empezar a amar como Dios nos ama. Amén. Pastora, en Lucas 10, 25, dice, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Jesús. Es un mandato. Amén. Es un mandato que Dios nos da a nosotros, amar al prójimo Amén. como a nosotros mismos. Porque ahí que se va a ver verdaderamente si nosotros hacemos y vivimos lo que nosotros predicamos. Amén, pastora, nos quedan pocos minutos. Gloria, Gloria a Dios. Jesús. Hoy vamos a estar orando, vamos a estar clamando, vamos a estar intercediendo porque hay algunas peticiones. Vamos a la hermana Fabián está por ahí, está la hermana Marta, la hermana Livia, el acá salvando las almas, se unió también Odali oh, Cedeño está ahí, Miriam Gloria a Jesús. Jesús, Lidia, Livia, Livia Gloria a Dios, Miriam, los pastores también, Francisco, bendiciones para cada uno de ustedes, Ahí también que le bendecimos, a Miriam son muchas las personas que están conectadas, Gloria a Dios y están pidiendo y están Aleluya, clamando Gloria a Dios, sí, señor. así que pastora, Gloria a Dios vamos a proseguir, vamos a darle cinco o diez minutos más para poder orar por las almas que están ahí, Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Así que esto, esto es amar. Aleluya, amén. Amar. Amar sobre todas las cosas. Amar sobre todas las adversidades. Amar sobre todo el que se haya levantado. Aleluya. Amar sobre todas las calumnias. Abrar. Aleluya. Amar, pastora. Aún por Gloria esa persona que un día estaba a tu lado. Y se ha ido. Aleluya, amén. Sin tú hacerle nada Aleluya, gloria a Dios Aún por ella tenemos que amarla Amén, tenemos que amarla Amén Así que busque el, el capítulo que tenía Usted tenía cuando dice que Jesús Es gloria el único amor perfecto, amén Aleluya, gloria a, Dios, gloria a Dios Porque este fue el versículo que a nosotros no Aleluya Aleluya No que no impactó Colosense 3.14 Por encima de todo vístanse del amor Que es el vínculo perfecto Aleluya tenemos nuevo? que vestirnos del amor, tenemos que cubrirnos, tenemos que llenarnos del amor de Dios. Ese es el verdadero que amor. Que es el verdadero amor, gloria a Dios. A mí me han... Eh, eh. Como dicen, me han tallado porque yo siempre digo, te amo en el amor de Cristo. Y a mí me decían, ámame en tu amor, no en el de Cristo. Y yo, pero es que el amor de Cristo es el único perfecto. Amén. El amor de Cristo no tiene límite, gloria al nombre del Señor. Mas el amor de nosotros sí. Tiene un límite. Tiene un límite. Eso es así. Gloria al nombre del Señor. Quizás te, te amo cuando en un tiempo de necesidad te tengo a mi lado y te amo en ese tiempo. Y después de ahí, ¿qué pasa? Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo tengo que amarte en el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo ama en todos los tiempos. El amor de Cristo ama la distancia. El amor de Cristo ama todas las edades. Amén. Sí, Gloria al nombre del Señor. Es perfecto. El amor de Cristo, eh, el amor de Cristo no ve, no ve falta. Amén. Nosotros estamos llenos de falta. Pero si vemos al hermano, a la hermana, al esposo, a los hijos, en el amor de Cristo, no vemos su falta. Amén. Vemos a Dios, Gloria a Dios, dentro de esta persona, dentro de ese ser querido, dentro de ese ser humano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque ¿quién es quien vive en nosotros? Amén. Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a iniciar con las oraciones aleluya, aleluya. porque aleluya. nos quedan poco tiempo. Gloria aleluya. al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lolis Rodríguez dice que pide oración por su hija, que todo salga bien por su negocio, que sea prosperado. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. También desde Nicaragua, la hermana Joyce pide oración y petición. Por sus dos hijos, para que se lleven bien y haga paz entre ellos. Amén. Vamos a levantar un clamor por los hijos, Amén. Pastor Richard. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y te damos honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, aquí nos ponemos de acuerdo, Padre. En un mismo sí, Espíritu, Jesús. Padre. En un, con un mismo propósito, Papá. Sí, en el nombre señor. poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ahora clamamos, oh, Padre, sí, por la Dios familia, va. Padre. En el nombre poderoso el nombre de, de Jesús, Jesús, Espíritu Santo de Dios, para, fuego, ti no padre. Padre. Fuego, para ti no hay distancia, padre. Fuego, padre. Para ti no hay distancia, Jesús. Padre. En el nombre el poderoso Santo, de Jesús, yo te pido, Padre, que seas tú trayendo en la en paz, Padre, trae la paz, Padre, entre los hijos, Padre, entre los hermanos, en Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toca, Padre, esa mente ahora, toca ese niño rebelde, toca ese niño rebelde, esa niña rebelde, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que sea tu Santo Espíritu, Padre, ahora, Padre, tocando, Padre, cada vida ahora, en Padre, mira Jesús. los matrimonios ahora, te lo presentamos, Padre, oh, en sí, el nombre señor. poderoso de Jesús, que seas tú obrando, sí, Padre, sí, que seas tú manifestándote, Padre. ¡Ay, checa Tabababá, rababá, que quebrantamos todo hombre fuerte Jesús, ahora Padre, quebrantamos todo hombre fuerte Jesús, ahora, ahora, toda atadura ahora, 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 todo diseño Jesús, Padre que no venga amando. de parte de ti ahora Que hay por tierra ahora, ahora sale ser libre ahora, ser libre ahora en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios sigue obrando ahora, sigue obrando sigue obrando Padre, te presentamos los enfermos ahora Padre, mire las peticiones que hay Padre, por un milagro de parte tuya Padre Ay, Ahora seno. Padre para ti no hay nada imposible en el nombre Padre reprendemos Jesús. todo espíritu de muerte ahora de ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de sida ahora cejas ese cuerpo ahora todo espíritu de cáncer en todo espíritu de, de diabetes Jesús. ahora todo porosis ahora sal de fuera fuera en el nombre poderoso el nombre de, Jesús. de Jesús todo espíritu de cadera ahora 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 fuera en el nombre poderoso de Jesús Aleluya. Por tu llaga, por tu llaga, por Aleluya, tu llaga, por tu llaga. Sí, ahora desciende, desciende, en Padre. De Llévate Jesús. todo dolor ahora, todo dolor, Padre. Todo dolor en los huesos, Padre. Todo dolor en la coyuntura. Todo dolor en las piernas, Padre. Aleluya. Ahora todo dolor de cabeza, ahora sale Aleluya. de ese cuerpo, ahora. Aleluya. Personas Aleluya. que Aleluya. no pueden dormir, ahora. En el nombre, en el nombre poderoso, poderoso de, Jesús. de Jesús, ser libre de toda atadura, ser libre de toda atadura. En el nombre de Jesús, por tu llaga, mi Rey. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, por tu llaga, en por tu llaga, por tu llaga. Tu llaga, Padre, en el nombre en tuyo, el nombre Padre. Jesús, visita, Cristo. visita los hospitales ahora, Padre. Visita los hospitales ahora, ahora, aleluya. Padre, en el nombre tuyo. Espíritu Santo de en Dios. Todo de diagnóstico de contrario al tuyo, Padre. Ahora, ahora, en ahora, ahora se quebranta. De ahora se debarata, Padre. Ahora, padre, padre, en el nombre Santo. de Jesús. En el, aleluya, 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 aleluya. en el nombre de Dios, Aleluya, 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 Puedo ver un milagro ahora mismo aleluya. en el Espíritu. Puedo ver un milagro. Oh, Hay una mujer ahora que tiene un dolor en la cadera. Hay una mujer espíritu que tiene un dolor Santo. ahora. Ponte tus manos ahí donde tú estás. Puedo espíritu ver el Espíritu Santo. Santo de Dios que está obrando a tu favor. Aleluya. Hay una mujer que el Espíritu Santo de Dios se lleva todo oh, dolor ahora. ahora, Todo dolor ahora se va. Todo dolor ahora se va. Y va. Y toda y dolencia se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús, recibe tu milagro ahora. Recíbelo de parte de Dios. Recíbelo de parte. De Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ay, por tus Ahí, por tus llagas tu llaga. Espíritu Santo de Dios, llaga. sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Mira la hermana que está pidiendo por su esposo Víctor Padre, en el nombre de Jesús, poderoso de Jesús, de Jesús, Espíritu Santo oh, de Dios, haz la, la obra, Padre, haz la obra, ahora, Santo, ahora, Santo, ahora, Santo, Padre, la obra. Ahora, 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 Padre, por tu fuego, Santo, con tu fuego, Santo, con tu fuego, Padre, paseate ahora, Padre, paseate ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mm. Aleluya, el gloria al nombre del Señor. Ay, bendecimos a la hermana Aleluya, Marta de San gloria a Padre. Oración por finanza, Aleluya. Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo Aleluya, de Dios. Gloria Aleluya, gloria a Dios. Por finanza, gloria, sí, gloria a, Dios. a Dios. Gloria, gloria a, Dios. a Jesús, gloria a Dios. Espíritu a Dios. Santo mm. de Dios. Padre, levantamos a nuestra hermana que está pidiendo oración por finanza, Señor. Y a todos aquellos que están escuchándonos a través de la radio, Padre, que están pasando un desierto, mm. Señor, con la finanza. A todos aquellos que nos escuchan y que nos están mirando, y a aquellos, Señor, que van a ver este video después grabado, Padre. Oramos Ay, desde ahora, Señor, por su finanza. Oh Dios Todopoderoso, clamamos a ti. Padre, dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Jehová, dice tu palabra pedí se os dará Señor toca y se abriré Padre nosotros clamamos nosotros pedimos, y... nosotros tocamos Señor a ti en esta hora Rey de Gloria clamamos Señor que tú te glorifiques en las finanzas Espíritu Santo que tú traiga un ensanchamiento Padre Dios Todopoderoso Jesús de Nazaret dice tu palabra que tú eres quien reprende al devorador Amén. Jehová tú eres quien reprende al devorador, Padre en esta Ahora, Señor, yo declaro, Jehová, que todo lo que la oruga, el saltón y se revoltón, Padre amado, se comió. Padre, tú no lo devuelve, Padre. Tú lo devuelve a tus hijos, Padre. Envía la lluvia temprana. Jehová, envía la lluvia tardía. Jehová, yo creo en tu palabra, mi Cristo, que dice que tú eres el dueño del oro, que tú eres el dueño de la plata, Padre. Y que nosotros somos coheredero contigo, Cristo de la gloria. Yo desato, Padre. Padre, ensanchamiento, Señor, en la finanza de tus hijos en esta hora. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Pastora Elba Aleluya, aleluya, aleluya Pastora Elba Gloria a Dios Aleluya Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Alecama el Espíritu Aleluya, aleluya Como Dios te comienza a abrir puertas Aleluya, aleluya Porque le has sido fiel Y le lo has sido Ay, 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 ay Por tu obediencia Te dice el Espíritu Santo de Dios Comienza a obrar a tu favor Pastora Elba Aleluya Hay puertas que Dios abre A favor tuyo Hay Bendiciones retenidas voy, que Dios comienza a abrir a tu nabas, favor. Recibe, nabas, nabas, pastora Eva, de parte del nabas, Espíritu Santo de Dios. Puedo ver puertas que tupa, se abren, puertas que se, puerta se abren en va, va, va. el nombre poderoso Ay, de Dios a sé. favor de ti. A favor Aleluya. Tuyo. Aleluya. 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 Yo es eh, el Espíritu Santo puesto en mi espíritu. Orar por toda esta persona, pastor, que pusieron su confianza en un vínculo matrimonial, en un vínculo de amistad, en cualquier vínculo que no haya sido el vínculo, el amor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Por esas cicatrices, por esas aflicciones. Gloria a Dios que llegaron a su corazón. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo quiero levantar ese clamor. Por esta persona en esta hora, gloria a Dios. Y que eh, el Señor traiga sanidad. Amén que el Señor traiga sanidad a su corazón, gloria al nombre del Señor, y ya como el Señor ha enviado esta palabra, ya conocemos cuál es el vínculo perfecto, que es el amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios el que no nos va a traicionar, el que no nos va a fallar. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras, tú que no estás escuchando, tú que no estás viendo, gloria al nombre del Señor. Únete, únete en el espíritu con nosotros que estamos orando, estamos clamando. La cadena están siendo en rotas el, el enemigo no está contento porque se le está quitando la venda en dice la palabra de del señor conoceré la verdad y la, vera, la verdad os será libre la verdad jesucristo la verdad dice la palabra del señor que nadie viene al padre sino a través de él que él es el camino la verdad y la vida quién es jesucristo gloria al Aleluya. nombre del señor él es la verdad y él está trayendo esta revelación hoy a tu vida y estamos orando y clamando gloria al nombre del Señor porque el enemigo no tiene parte ni suerte gloria al nombre ya está de destruido Jesús. el enemigo está derrotado aleluya, destruido sí, gloria es. al nombre del Señor aleluya, y aleluya, vamos aleluya. a orar vamos a tamoyo, yokia tana setere que taba Espíritu Santo teniendo kia tama Espíritu Santo donde quiera que se encuentre Padre todo aquel que está viendo que está escuchándonos en esta hora Espíritu Santo te pido que lo toque, que te llegue a Él en esta hora, que tu presencia lo arrope, Espíritu Santo de Dios, Dios Todopoderoso. tía Maya, saya. Espíritu Santo, que tú penetres, Espíritu Santo, a los corazones y sane las heridas, sane las cicatrices, Espíritu Santo, mm. que tú estirpe, eh, que yo sé, eh, que, que tú arranque desde raíz todo dolor, toda aflicción, Padre amado, que ha traído, Señor, cualquier vínculo a la vida de mis hermanos, que no ha sido el vínculo tuyo, Padre amado en Jehová. En esta hora, Jehová, yo proclamo sanidad, proclamo sanidad. Proclamó sanidad en sus corazones, uh. Señor, en esta hora. Ah, vaya Aleluya. Sana. Ay, el fuego del Espíritu Santo de Dios está sobre ti, está obrando ahora en el nombre de Jesucristo. El Señor está operando, Pastor Rich. El Espíritu Santo de Dios está pasando, visturía adoro el nombre de Jesucristo. En esta hora, ay, Jesús. Espíritu Santo. Santo, Jesús. en Zorote, kia, Tamasaya gracias, mi Jesús. Espíritu Santo gracia, gracias gracias por lo que estás haciendo gracias, Espíritu gracias, Santo gracias, gracia. gracias. oh gracias porque tú lo vas a dirigir Padre amado Señor a toda verdad y a toda justicia Espíritu Santo no gracias, se va a hacer Dios. un vínculo Padre sino sin tu dirección Padre amado Señor Padre tú lo vas a dirigir Dios Todopoderoso y Señor, tú vas a sembrar Jesús. en sus corazones tu amor gracias mi Jesús. Padre tu tu amor, Gracias, rey papá. de gloria, en el nombre Gracias, de Jesús, Jesús. en el nombre de Jesús, aleluya. aleluya, ángel viera, gloria a Dios, está pidiendo, necesito oración por salud, Ay, gloria a Dios levanta tus manos, ahí donde no tú estás que... tus dos brazos, levántalo donde tú estás, ángel gloria a Dios Aleluya, aleluya, recibe tu milagro aleluya. de parte de Dios, aleluya. Recibe esa hiedura, recibe ese fuego, recibe ese toque en el nombre de Jesús, por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas. No fue hoy, hace más de dos mil años, ay, fue pues sano. Estamos declarando esa palabra, estamos declarando sanidad sobre tu cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe ese milagro, recibe ese milagro de parte de Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Saludamos aleluya. al pastor, profeta Roby Marte, que nos aleluya. está viendo desde New Jersey. Bendiciones, aleluya. profeta, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, lo que tú has sembrado con lágrimas, aleluya. Lo que tú has sembrado con lágrimas, dice el Espíritu Santo de Dios, lo cegará, lo, lo levantará, lo levantará con regocijo. Te dice el Espíritu Santo de Dios. Recibe, Roby Marte, de parte del Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias. you <laughs> Gracias por este oh, gloria día, gracias. Al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Mira, Padre, cada amigo, cada persona que nos está escuchando, Padre, a través de la voz, a través de la voz sí, un remanente, señor. Padre. En el nombre poderoso de oh, Jesús. Sí, toca, Rey Padre, cada luz. vida, toca cada hermano, cada amigo, Padre, que nos está escuchando, Padre, por las ondas radiales, Padre. En Aleluya. el nombre poderoso de Jesús, sale el encuentro, Padre. Si alguno está enfermo, sánalo, Padre. Aleluya. Si alguno está atado, libertalo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y los que nos están viendo a través de Roku TV, Padre, a través de de Facebook, de, de YouTube, de Instagram, Aleluya. Padre, lo bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo quiero orar por aquella persona que no tiene fuerza, por aquella persona que, que la fe, gloria a Dios, su fe está menguando. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo quiero orar porque yo creo en un Dios de poder. Aleluya. Yo creo en un Dios que levanta. Yo creo en un Dios que fortalece. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, yo María. creo en un Dios todopoderoso que todo lo puede hoy. Para mi Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Mi Dios todo lo puede. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi Dios no tiene barrera. Mi Dios no tiene frontera. Aleluya. Y yo creo en su palabra, Gloria al nombre, en el nombre del de Señor. Jesús. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Para Dios no hay distancia. Porque el centurión le dijo: Envía la palabra. Aleluya. Esa es la fe. Y hoy vamos a enviar la palabra. En no importa si te encuentres en México. No importa si te encuentres en Guatemala. No importa Porta si te encuentres en Honduras, en cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres, allí llega mi Dios. Allí llega el poder de mi Padre, gloria al nombre de Jesucristo, para levantarte, para restaurar tu matrimonio, para restaurar, levantar a tus hijos, levantar tu hogar, levantar tu familia, gloria al nombre del Señor, para proveer en tu finanza. Allí llega mi Dios. Gloria al nombre gloria del Señor aleluya así es adoro al nombre de Jesucristo así es Jehová de, de la Jesús. gloria Gracias. mira a tus hijos Sí, papá lo Padre mira la necesidad de tus hijos en el nombre de Jesús Padre mira aquel que no tiene fuerza aleluya Padre mira aquel que el enemigo ha empujado con violencia Oh Jehová, Dios, Dios Todopoderoso, Señor. Lo levantamos en el nombre de Jesús. Lo levantamos delante de tu presencia, en Padre. Lo levantamos delante de tu trono, Jehová de la gloria. Aleluya. Padre, lloramos, oramos, Señor, por ello en esta hora. Padre, dice tu palabra, Señor. Oh Jehová oh, Dios Todopoderoso, que todo aquel que esté cargado, trabajado, cansado, que venga a ti, Rey de Gloria. Gloria Padre, y en esta hora, Señor, ellos te entregan su carga, Padre. Señor, mira que ellos piden que te necesitan, que no pueden más. Oh Dios Todopoderoso, clamamos. Señor, declaramos la fuerza del búfalo. Amén. Padre, declaramos que tú lo levantas como el águila. Oh Rey de Besetamaya. Padre, declaramos el fuego de tu presencia. Padre, dice tu palabra que la unción pudre el yugo. Padre, y declaramos la unción del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Padre, la unción de, de tu Santo Espíritu sobre su cuerpo. Padre, sobre su corazones, sobre su mente. En oreta maya. Padre, para ruta mano, soy uquía Espíritu Santo, fuego de Dios, glorifícate. Espíritu Santo, tráyese de repente de repente, como tú en Pentecostés, Padre amado, Tráyese de repente, Tráyese fuego, Padre. Dice tu palabra que cuando Salomón terminó de orar, a ¿ah? Bacutamaya, Padre, sí. dice que descendió fuego, descendió fuego del cielo. Jehová descendió fuego, Padre, sí. y quemó Caca, va, va, va. todo holocausto. Padre quemó todo holocausto y dice que se llenó la casa. Que se sí. llenó la casa. Oye, yo hablo que desciende fuego del cielo. Cielo, desciende fuego del cielo a tu vida, en el desciende de Jesús. fuego del cielo a tu casa en el nombre poderoso de Jesucristo. Oye, de cuando Jesús. ese fuego llega, consume, aya, manso, ki, a tama. consume todo espíritu inmundo, consume toda fuerza contraria, consume todo viento contrario al Espíritu Santo de Dios. Y yo declaro en esta hora que desciende fuego del cielo a tu vida, a tu en casa, a tu hogar, a tu matrimonio. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Y se llena la casa. Amén. Se llena la casa de tu Amén, presencia, Amén. de tu unción, he cabota mataba en el nombre de Jesús. Oh, gracias Espíritu gracias, Santo, créelo, créelo, creo, está gracias, hecho. Gracias, papá. Creelo, está gracias, papá. Creo, está hecho, está hecho, está hecho, padre. Fe. En el nombre de Jesús. Oh, te adoro, Señor, gracias. Así mismo gracias. estamos orando para despedir ya por el pastor Benito Martínez. ¡Oh, gloria Aleluya. al nombre de Jesucristo! Vamos haciendo una última petición, una última oración. El pastor Benito está pasando por una Crisis ahora mismo, gloria a Dios, y nosotros Hallelujah. nos vamos a unir. Gloria a Dios en el nombre Eka poderoso de Jesús. Mirevique. Espíritu Santo de Dios, ahora, Padre. En un mismo espíritu, padre. Estamos orando, Sota. Padre, para que tus manos, Padre, visiten al pastor Sete Benito quita. allá en Santiago, Talus, República Dominicana. Espíritu Santo de Dios, reprendemos todo Espíritu de muerte, en Padre. Reprendemos todo espíritu, espíritu, espíritu de cáncer, Padre. En el nombre Jesús. poderoso de Jesús, por tu siaga ahora, Padre, Él es libre, libre, papá, libre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos libre, Padre, en el nombre del nombre de Padre, Jesucristo. del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si este programa en el día de hoy ha sido de bendición, Aleluya. compártelo con un amigo, compártelo con un hermano. Gloria a Dios. Gloria Vamos a, Jesús. a bendecir a otra persona. Aleluya. Aleluya. Y te recordamos que comenzando a partir del 2019, comenzamos con un ayuno de 21 días. Y los días son empezamos el 6 de enero, gloria al nombre del Señor, y terminamos el 26. El flyer lo vamos a estar poniendo por vía Facebook, gloria al nombre del Señor. También vamos a estar esos 21 días vamos a estar orando en la línea de conferencia, gloria a Dios. Amén, así que si Dios ha sido bueno, comparte este video con tus amigos cercanos. Te Dios amo. te bendiga, te amamos la sangre de Cristo y que si no y si no volvemos de aquí a que termine este año, que pases un feliz año nuevo. Bendiciones. Bendiciones. Como tú. Nadie es como tú levanta tu mano y dile nadie es como tú tú eres... Like in Facebook. In Facebook. No sabía qué hacer y miré hacia el cielo y oí una voz que me dijo al oído, yo soy tu Dios, ven a mí, no endurezcas. Tú. La voz de un remanente. Es posible que siendo el rey dejara su trono y su gloria. Lo que él hizo por mí no tiene explicación.